La aprobación de un convenio para financiar el estudio de ingeniería para la reposición del cuartel de la Vicrim Colina y la ampliación y reparación de la red de televigilancia comunal, incluyendo los recintos municipales, fueron las materias más importantes tratadas en la reciente sesión del Consejo Municipal de Colina en el ámbito de seguridad. Ambas iniciativas fueron apoyadas íntegramente por los concejales. Hoy día fue un gran día, un día histórico, porque la verdad es que este convenio se estaba esperando hacía mucho tiempo. Creo que es muy importante para todo Colina. Sin duda va a ser un tremendo aporte, porque efectivamente, tal como decían los funcionarios y todos los que trabajan en la PDI, había un exceso de gente que no tenía lugar donde estar. Y gracias a este convenio van a poder estar todos muchísimo mejor, mucho más cómodos, y vamos a tenerlos muy cerca, y nosotros con esto vamos a poder ayudarnos mutuamente. Me parece fantástico, es una gran medida, muy importante para toda la comuna de Colina. Estoy muy contenta y que el lugar escogido, ¿no es cierto?, haya sido justamente un área donde hay un foco, ¿no es cierto?, de desarrollo cívico importante. Hay que tener presente dos cosas. Que nosotros somos una comuna que vamos creciendo, que tenemos desarrollo importante habitacional e inmobiliario, que nosotros como autoridades tenemos que darle, ¿no es cierto?, a nuestra gente de seguridad, que es muy importante. La Vicrim hace una labor importante respecto a seguridad, necesitamos mucho de ello, y yo creo que ahora vamos a contar con, bueno, un edificio, ¿no es cierto?, digno, que a ellos les va a proporcionar, ¿no es cierto?, todos los recursos para que ellos puedan hacer un buen trabajo. Vamos a tener buenos profesionales del área de la Vicrim y yo creo que va a ser un tema muy importante. En otros temas, se aprobó el plan de bienestar a los funcionarios del área de salud y se presentó la propuesta de planta municipal de 97 a 169. Yo creo que ese punto es el más importante de todos, porque es algo que nunca se había hecho en toda la historia de Colina. Realmente es un regalo para todos los funcionarios que han luchado por esto, y aquellos que estaban a honorarios van a ser a contrata finalmente. Creo que es tremendamente importante y así un tremendo estímulo para todos. Hoy día la directora de salud, ¿no es cierto?, a través con su jefe que corresponde de bienestar, hizo la presentación del reglamento. Me parece bien el reglamento porque toca temas importantes que le van a dar seguridad a la gente de salud. Y yo creo que recoge también las peticiones, ¿no es cierto?, que tenían los dirigentes de salud. Esto va a ser un proyecto que, si bien es cierto, significa un aporte importante de parte de la municipalidad, la corporación, para poder solventar este proyecto, que va a acoger a muchos funcionarios. Para nosotros realmente es importante este aporte desde el punto de vista que va dirigido a la integridad, a la salud y al desarrollo de nuestros funcionarios. Estuvimos, ¿no es cierto?, claridad respecto a lo que se está haciendo, cómo esta planta municipal significa, ¿no es cierto?, un aporte importante para los funcionarios. Hay funcionarios que tienen la posibilidad, ¿no es cierto?, de asumir un nuevo cargo, también los funcionarios que trabajan a honorario de ocupar y ser por fin funcionarios municipales. La planta está financiada, de aquí a 8 años no tiene mayor problema. Nosotros hoy día tenemos la posibilidad de haber planteado, como lo dijo el alcalde, una planta que significa, ¿no es cierto?, estabilidad, que significa progreso, y que no vamos a tener problemas en recursos. Nosotros somos una municipalidad hoy día que podemos dar el lujo de esta planta que va a durar 8 años, financiarla, sin tener que temer que se van a quedar de repente sin sueldo, sin tener que temer que algunas veces no se pueden pagar las previsiones. O sea, todo esto está contemplado. Es una planta justa, una planta digna, una planta que ofrece buenas garantías para los funcionarios y una planta que le abre posibilidades para que la gente se pueda desarrollar bien. Las iniciativas vinculadas a seguridad fueron destacadas por los miembros del Consejo como una de las áreas prioritarias entre los vecinos y se espera que sean un apoyo importante en el combate a la delincuencia. Colina Televisión, Canal 6, informa.